Hola amigos, buenas tardes. Mirad, este es que os ha enseñado Ricardo es un poco el trabajito que nos hemos preparado para hoy. Son todo plantitas de casa, plantitas que necesitan cambiar el sustrato porque llevan 2 años con él y están como estancaditas, ¿vale? Mirad, esta es la pálida que estaba en la jardinera donde estaban las mandalas, que decapitamos y mirad, ¿vale? Las quiero poner aquí solitas, a ver qué hacen. Las he sacado de allí porque empezaban a coger un color un poco raro, como si quisieran coger hongo. Y las quiero poner aquí. Ya lo tengo casi todo hilvanadito. Ya sabéis que a mí me gusta tenerlo un poquitín preparado. Más que nada, pues eso, para que no se alarguen los vídeos y todas esas cosas. A este le voy a recortar un poquito. A ver, corazón. Bueno, vamos a cortarle un poquito las raíces, que las tiene muy largas, por si hubiera cogido parte de que no se ve nada mal, pero por si hubiese cogido algún, como las mandalas se estropearon tantísimo con la lluvia, ¿vale? Vamos a darle un poco de vidilla a esta plantita que tiene, mirad, un montón de hijuelos, ¿eh? Uy, me hace mucha ilusión a mí. Cuando los tronquitos me hacen hijuelos, no os podéis imaginar. Esta no la decapité. Esta se las habían comido los caracoles, ¿os acordáis? Que la pálida es una de las preferidas. Y no la decapité. Por si estas no me hacían nada, ¿vale? Pero esta pronto también la decapitaré un poquito. Ahora la voy a dejar así, tal cual está. No las voy a meter muy hondas porque a ellas les gusta el tronquito tenerlo al aire. Tienes menos problemas y menos facilidad de pudrición y todo. Sí que hay que cubrir las raíces, ¿vale? Ahí tengo una chiquitita que estaba, mira, esta está más hondita porque tiene raíces ahí, la pobre. Bueno, y esta pequeñaja que se ha soltado pero con toda esa raíz. Así que la voy a poner aquí también, junto a ellas. Esperemos que le guste y que esté a gustito. La otra tierra la hemos puesto en descanso, ¿vale? Y al sol, que se solane un poquito. Y cuando pase un tiempo ya sabéis que la volvemos a utilizar, poniéndole tierra de diatomeas y azufre, ¿vale? Pues esta es la pálida. Ay, perdón, Ricardo, así queda. Me he preparado. Ay, Dios mío. Tantas cosas que me preparo. Siempre os lo digo, ¿verdad? Que siempre me olvido de alguna cosita. Mirad, este era el Graptosedum bronce que teníamos por todo el alrededor de la jardinera. La parte que estaba más cerquita de las mandalas sí que lo he tirado porque estaba un poco mal, pero este no. Y aunque tengo, que vosotros sabéis que yo tengo, yo no tiro nada, me duele mucho tirarlos. Entonces lo he puesto en esta macetita para que se me haga otra macetita con el sedum bronce. A mí me gusta mucho, ¿eh? Y ya estaba completamente naranja, completamente. Lo que pasa que lo tenemos preparado unos días. Yo voy apartando siempre a un ladito lo que voy a hacer en el próximo vídeo. Y a lo mejor por lo que fuera no podemos grabar en ese momento, claro, el color que tienen del sol lo van perdiendo. Pero así es como queda, mirad. Y quiero que observéis. Ahí es muy chiquitito, pero mira si hay rosetitas en ese palito, papá, ¿eh? Que van a salir. Pues eso es lo que quería yo que vierais. ¿Cómo voy a tirar eso que está tan bonito? Imposible, imposible, imposible. He limpiado la tijerita mientras mi marido os enseñaba el Graptosedum este bronce tan bonito, ¿vale? Mirad, vamos a coger esta porque os voy a contar una cosa. Esta es el Sedum Sieboldi variegado,
¿vale? Que es el mismo que este, pero este no es variegado. Pues precisamente ayer cuando fui a recogerlo, que me mandó una foto Ahmed, el señor del vivero donde yo compro todo, en Viveros Jazmín, me decía una señora allí que a ella su suegra todos los años le daba uno y todos los años se le muere. Digo, hombre, no, que es que en invierno desaparece y luego dice, no, no, es que a mí no me pasaba ni la temporada del verano. Y yo, inocente de mí, le digo, pues yo ya lo tengo 3 años. Y ahora que he ido, mirad si dentro tiene, mira ahí, papá, de pequeños, ¿lo ves? Bueno, pues ha empezado a secársele alguna que otra varita. Y entonces yo digo, madre mía, a ver si ahora, por hablar, total, que sé que la tengo mucho tiempo en esta macetita, que nutrientes le quedarán pocos. Entonces lo que voy a hacer va a ser sacarla, como no tiene nada, yo creo que no tiene nada, ni tiene cochinilla, nunca ha cogido nada. A esta le llaman, que muchas lo sabréis, la pilarica, porque florece para el pilar, para el día del pilar, aproximadamente por esos días. Entonces lo que voy a hacer es, si no tiene nada, que no se le ve aparentemente nada, la dejaré en la misma macetita pero con tierra nueva. Así que ahora voy a ayudarme un poquito para sacarla. Están sequitas, ¿eh? Porque hace muchísimo viento siempre aquí, siempre, siempre hace viento. Hoy tenemos, lo acabo de mirar en el móvil, 29 grados en este momento y una sensación térmica de 32, ¿vale? Entonces eso unido a un 70% de humedad más el viento que siempre hace, pues a lo mejor tú las riegas y en nada, mira, mira si tiene tiempo la tierra, que aún tiene, mira papá, parte del periódico deshecho que poníamos al principio. O sea que esta tiene como 2 años en la misma tierra. Lo va a agradecer un montón. Por eso a lo mejor se estaban poniendo algunas hojitas así. Ay, es que me ha dado mucha pena porque justamente ayer lo hablaba con ella cuando fui a recoger eso. Y de repente vengo y lo miro para ver si, yo digo, que no lo cogeré para cambiarle. Y veo que tiene, ¿veis ahí? Alguna que otra sequita. Y digo, ay, madre mía, ¿qué le está pasando? Por eso prefiero ponerle sustrato nuevo. No sé si podré coger la misma. No importa, que tengo ahí una preparadita. Porque a esa no le he puesto, no tiene, ya lo diré. No tiene piedrita ni nada abajo, ¿vale? Entonces prefiero cambiarle, aunque ya está bien, lo que le faltan son nutrientes. Prefiero cambiarle la maceta, que no quitaré un poquito más de tierra. Es que no tiene nada, 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 Ricardo, de nutrientes. Y así le daré vidilla. De verdad os lo digo, pobrecita, que lleva ahí, yo que sé, 2 o 3 años con la misma macetita, ¿veis? Empezó a secarse y yo digo, ay, señor, ¿y eso por qué? Perdón, no sabía hacia dónde girarme, por el micro, nunca sé dónde lo llevo. Como mi marido lo pone aquí, lo pone allá, nunca sé dónde lo llevo. Bueno, pues eso, vamos a cambiarle esto, o está preciosa, mira. Que lo he hecho al revés, papi. Esta era la maceta buena, pero esa es la que le hemos quitado y esta es la buena. Así que vamos a ponerlo ahí todo bien puestecito. Estas que tienen, las más pequeñitas, las voy a poner ahí al medio. Esta luego las cubriré. Ay, que me da una pena porque me gusta mucho esta, ¿eh? Tiene una floración preciosa. Tiene una floración muy bonita. Muy bonita. En color rosita. Preciosa. Y me dio, cuando la he visto, me ha dado pena. ¿Qué queréis que os diga? Yo digo, yo que estaba tan contenta con mi plantita haciendo yo a esta señora. Ay, pues a mí no. Tan contenta. Me cachis en la mar. Si antes digo a mí no.
Antes empiezo a verle problemas a la pobre. Tengo una duda. Dime. ¿Cuáles Dice mi marido que tiene una duda. Yo digo, dime. Dice que cuáles son las que no te gustan. A mí me gustan todas, Richie. Todas las flores, todas las plantas. Y estas las he descubierto tarde. No, no, no podría, no podría. Yo no podría ser jurado de plantas porque no sabría decidirme por ninguna. A todas les daría la misma puntuación y quedarían empatadas. Así que no puedo hacer eso, cariño. Imposible. Imposible. Una me gusta por la floración, otra me gusta por el color de la echeveria, otra me gusta porque es una graptoveria y ha sacado los parentales muy bonitos, muy acertados, con el color de una y las hojas. ¿Qué queréis que os diga? Si no, no, no soy capaz de decidirme. Bueno, pues esta es el Sedum Sieboldi, o vulgarmente llamado la pilarica, por la floración que florece en el pilar. Muy bien, cariño. Y esta es la que me mandó la foto Viveros Jazmín. Y entonces yo dije, ostras, es la misma, mirad, pero variegada. Así que rápidamente me fui a por ella, porque no la tenía. Y eso, vaya por delante, no la tenía. Que ya sabéis que no, no puedes a veces evitarlo. Si la tienes, la tienes. Y oye, la he cogido porque me gustan, como yo decía antes a las Perlebón, es que me gusta tanto que no me puedo venir sin ella. Pues esta es que no la tenía. Y entonces, pues la cogí porque no la tenía. Y que dentro de nada va a florecer y ya os digo que es muy bonita su floración, mucho. Luego que sepáis que este es uno de los sedums que en invierno desaparece. La macetita queda sin nada, como si se hubiese muerto, pero no se muere. Es uno de los sedums que en la primavera siguiente vuelve a emerger y vuelve a tener su color bonito, sus flores bonitas, su todo, ¿vale? Que hay muchos sedums que lo hacen. A ver, corazón. Ay, mira, quiero saludar a una nena preciosa de Ocaña que se llama Esther, que hace mucho tiempo que no te digo nada, cariño, pero me acuerdo mucho de ti, que lo sepas. Que lo sepas que me acuerdo mucho de ti. ¿Eh, Esther? Este es el Sieboldi variegado. A esta no le he puesto, no le he preparado. Cachis. Me cachis. Tantas cosas que me preparo y no, no le he puesto a esta maceta. Mientras tú la muestras, papá, le pondré esto. Mirad, este es el sedum. Voy, cariño, voy. Ahora te lo quito enseguida. Ah, mirad, este es el Sedum Sieboldi, ¿vale? Que si lo tienes mucho al sol, a muchas horas de sol, se pone rojito. Pero este está tristón. Algo le pasa y también puede que sea lo mismo que el Sieboldi, que lleva en esta macetita mucho tiempo y posiblemente no tenga ningún tipo de nutriente. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo a esta macetita que tiene de todo y él va a notar un cambio espectacular. Yo cada se le caen muchos los botoncitos esos que tiene y yo casi todos los que encuentro los vuelvo a poner en la maceta. Mirad cómo está todo lleno de raíces. Lleva aquí mucho tiempo, mucho. Y entonces es posible que no le quede al pobre. Pero no, no,
no acaba de coger por los botoncitos, como yo digo, porque yo se los pongo cuando le caen mucho. Igual es porque era la tierra viejita o por lo que sea. Entonces yo se los pongo y no he notado que salgan, ¿sabéis? Entonces no puedo deciros más. Sí que sé que esta criatura se va a alegrar mucho de que le pongamos tierrita nueva. De verdad os lo digo. Porque está, además lo regaba y al rato, por no decir a la mañana siguiente, volvía a estar seco. Y eso es porque ya la tierra está vieja. No guarda nada, ni tan siquiera el agua. ¿Vale? Y este sí que se pone rojo, rojo. Este es uno de los parentales del Graptosedum Darlet Sunshine. El Graptopetalum y este. Bueno, pues este es el Sedum Stalli. Esto fuera. ¡Ay! Cachis y cachis. ¿Vale, cariño? Lo voy a poner aquí, ¿eh? Mirad, este es otro sedum, el sedum Alice Evans. Mirad qué pequeñitos tiene abajo y qué bien que está. Pero tenemos el mismo problema. Tiene mucho tiempo. Esta macetita la tiene... Si estuviera bien, la volvería a poner aquí. Lo volvería a poner en esa macetita porque... No, cariño, no es porque haya crecido. Es porque no necesita más espacio porque es pequeño. Es que no me he preparado. Tenemos ocupada la otra negrita con otro tipo de tierra y entonces, para que no me caiga, porque son macetas, pues pongo este papelito y así las puedo vaciar. La voy a vaciar y voy a mirar cómo están sus raíces. Porque no necesita más espacio, ella está bien, tiene ahí hijitos y todo, pero la tierra la tiene 2 años, 2 años ya. Entonces yo creo que es momento de cambio. Ya que me ponía a cambiar esos sedums, pues he mirado en él también. No me gustaría nada que te estropearas, corazón, pero nada, nada. ¿Veis? Son todo raíces. Sí que tiene lo menos 2 años. Es de cuando hacíamos al principio. ¿Ves, papá? Es todo perlita. Que poníamos un 50-50. Entonces, claro, está estancadita. Tiene esos hijuelos ahí porque yo a veces lo riego con humus. A las que tengo mucho tiempo, con humus de lombriz. Pero ahora va a dar las gracias. Pero bien, esta enseguida lo voy a poner en su misma macetita porque no la necesita más grande. Con la que tiene está bien. Solo que no tenía ya, pobrecito, no tenía nutriente ninguno. Y ahora verás qué bien. Verás que pronto reaccionará y me sacará un montón de hijuelos. Os he dicho el nombre, ese es el Sedum Alice Evans, que es precioso, precioso, de verdad os lo digo, precioso, precioso, ni un problema, ni de cochinilla, ni de pulgón, ni de nada, de verdad os lo digo, hay plantas que dices, ole tú, pues esta es una de ellas, el Sedum Alice Evans. Sí, espera, que quito esto. Que
como estamos sacándolas, se hace muy sucio. Bueno, pues mirad, este es otro sedum, que tengo lo mismo, ¿vale? Es el sedum Joy Setulog variegado. Está también igual en formol, pobrecito. No hace mucho, no hace nada nuevo, ¿vale? Entonces también estará pidiendo un cambio a gritos. Un cambio de sustrato, ¿eh? Que la maceta ya veis que es apta para su tamaño. Pero claro, si no tiene nutrientes, pobre. Pues eso. Vamos a ver, corazón. Le pasa lo mismo, papá. Le pasa lo mismo. Tiene el sustrato que hacíamos al principio, con lo cual... Claro, está desnutrido. Pues este lo ponemos aquí. Y este, así que le voy a cambiar hasta la macetita. Y así, como la tengo preparadita aquí, la había preparado por si acaso, lo voy a poner aquí. Es muy bonito. Lo que pasa es que este está muy poco desarrollado. Ya os digo que lo compré chiquitito, está más grande, evidentemente, pero no acaba de marchar. Y era posiblemente, pues eso, que os digo, que no tenía, ya la tierra no tenía nutriente ninguno, pobrecito. Sí, le ponías agua, le ponías de vez en cuando humus, pero no es suficiente. A la tierra hay que cambiarla, oxigenarla, ponerle otra tierrita para que ellos se adapten bien y se oxigenan. En fin, ¿verdad que nosotros no comemos siempre lo mismo? Siempre carne, siempre pescado, siempre... Pues ellos también necesitan de vez en cuando su aportación de cosas. Porque si no, no tienen... No pueden hacerse grandes. ¿Vale? ¿Qué te pasa a ti, precioso? Hoy va de sedums, ¿eh? Pero es que los tengo todos de mucho tiempo y muy dejaditos. Muy dejaditos me refiero en cuanto al sustrato, por Dios. Dejaditos no, ¿vale? Pero sí que el sustrato estaba pidiendo un cambio. Pues este es el Joy Setulog variegado. También sedum, ¿eh? Se me cae el bikini. Tirante del bikini. A ver. ¿Está, cariño? Mirad, ahora me gustaría poner en esta macetita que tengo aquí estos tronquitos decapitados de las perlebons nuestras. ¿Veis? Que también tienen el sustrato más de un año, y como ese sustrato es diferente porque es más orgánico y ahora ya tienen la rositeta, considero que este les va a ir muy bien. Entonces los voy a cambiar aquí. Para que entre ellos se peleen. Tienen eso azulito que tienen las macetitas nuestras, es del caracol, para el caracol, porque madre mía, qué maleza me hicieron, ¿os acordáis cuando empezaron a comerse mi no, las pálidas, se comieron el Luciae variegado, bueno, me hicieron estragos en mis plantitas. Y mira que yo puse cosas, pero no, al final tuve que morir a ir a traer algo específico para el caracol y que fuera inocuo para el resto de la fauna que tenemos por aquí, abejitas y todas esas cosas. ¿Vale? Pues estos los voy a poner aquí. Mirad, dentro de este
Mirad esas pequeñitas que hay ahí. Pues esas son tres rosetitas chiquititas de la prolífica. Míralo tú, mi amor. ¿Ya, cariño? Entonces ellas las quitaré y las pondré allí donde está la que os enseñé el otro día con los... Porque esta es la prolífica. Yo me puse ahí la cucharilla porque dije, no sabré cuál será en su momento. Y efectivamente, gracias a que estaba la cucharilla. Porque como hay tantas, si tú pones una hojita, a lo mejor se cae una hojita y la dejas y sabes de cuál es, pero otras veces ni tan siquiera sabes de cuál es la hojita que se ha caído, ¿vale? Mirad, esta estaba haciendo raíces aéreas. ¿Por qué? ¿Por qué, cariño? ¿Qué se te ha secado esto? Voy a cortarlo. No vaya a ser que ahora que está tan bonito, voy a cortarle un poquito. No sé si es que... No, eso es de la tierra, eso negro. Pero ¿ves que está haciendo ahí arriba raíces aéreas? Pues no sabía yo el motivo. Oye, lo voy a quitar, mira lo que te digo, por si acaso. Y le voy a poner enraizador para ayudarla a sacar sus raizuelas. La pondré la última porque es la más cortita. Y quería poner también aquí con ellas esta grandota. Y así se verá la macetita, yo creo, bastante más bonita. Voy a ver si me caben todas. Yo espero que sí. Voy a sacar estas. Y primero pondré la grande y luego las pondré a ellas. ¿Qué te parece, Ricardo? A ver si cabe. A mí sí que me gustaría porque me encantan. Me encantan todas juntas y además al ser todas de la misma variedad quedará muy bonito. Ahora si ahora en esta época se para un poco, ¿vale? Pero luego cuando llegue la primavera y el verano que viene, si Dios quiere, estarán preciosas. Te caigas, cariño. Bueno, en principio necesito esto porque sin querer le he puesto tierra a una de las hojas de la perlebón. Y ahora estas las pondremos a su alrededor. Tú no te caigas, chiqui. Está aquí. Ahí. Y esta pequeñaja, que es la que hemos decapitado, la pondré aquí. Ya sabéis que ahora tardaremos unos días en regarlo para que a la pequeñaja le dé tiempo a ver un poquito más hacia aquí, que quedará mucho más bonita así. No creas que a veces por más tierra les haces bien, porque ellas no necesitan mucha tierra. La verdad, somos nosotros que no estamos acostumbrados ni a su manera de riego ni a nada. Mira, esta se ha caído. La pondremos ahí. A ver qué quieres hacer, cariño. Pues eso. Esta es una perlebón y su familia. Y esta no me gusta cómo queda. La giraré. Voy, cariño, voy.
Déjame que le dé la vuelta a esta, que estaba muy bajo de la otra y no me gustaba a mí cómo quedaba. Esa es la perlebón, ¿vale? ¿Dónde estáis? Y ahí vosotras. Espera que le ponga estas, ahí, que es la prolífica. No sé lo que quieres decirme, Ricardo. Eso, eso. No sabía muy bien lo que querías, hijo. A ver, aquí la otra. Y aquí la otra. Esos son prolíficas. ¿Vale? Pues así queda. A ver. Ha quedado bonito, ¿verdad? Ha quedado muy bonito. He vuelto a poner ahí las prolíficas porque están tan paraditas. Ya os digo que yo tengo la grande aquella que os enseñé y no sé si es que ahora está parada en el verano, pero está en formol, no va muy, muy allá. Y a esas, mira, están ahí perfectas, preciosa la rosetita, pero también está muy parada. ¿Vale? Esta me la voy a guardar y después veréis por qué en otro vídeo, ¿vale? Porque estas están trataditas y las puse aquí no hace mucho, pero he adquirido unas Fred Apes que me encantan y las me gustaría ponerlas juntas. Por eso ahora limpiaré la mesita y nos despediremos. Cariño. Bueno, amigos, pues esto es todo. Queríamos cambiar esos sedums que os digo que estaban mucho tiempo puestos en sus macetitas para darles un poco de vidilla. Las pálidas, que son las que estaban en la jardinera que se remojó demasiado en la época de las lluvias. Esto también estaba en aquella jardinera y este sedum que también le pasaba lo mismo que a los otros, que necesitaba un cambio de tierra, ¿vale? Pues nada, amigos, esto es todo. Espero que os guste el vídeo cuando lo veáis. A mí me ha encantado, como siempre, porque a mí trasplantar me gusta mucho, mucho, y me da muchísima paz. Amigas, quereros mucho, cuidaros mucho, y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós.